Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la realeza española para hablar sobre un tema que está dando mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a nuestro canal y dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al tema. En el día de hoy, vamos a discutir sobre la reciente polémica protagonizada por Jaime del Burgo, quien ha sacudido el tranquilo panorama de la monarquía española al dinamitar el vigésimo aniversario de bodas de los reyes, Felipe VI y Letizia. ¿Qué secretos ha revelado? ¿Cuál es su nuevo proyecto? Vamos a adentrarnos en los detalles. Jaime del Burgo irrumpió con fuerza en la vida de Felipe y Letizia hace tan solo unos meses. El mes de noviembre se publicó el último libro de Jaime Peñafiel que cuenta con el testimonio del abogado. Ambos mantuvieron reuniones de horas, y de esas largas conversaciones tan solo plasmó en sus páginas un 1% de la información, y es que la mayoría pertenecía a la intimidad de los reyes y el cronista no lo creyó conveniente. Por este motivo, el ex de Thelma Ortiz rompió su silencio en redes sociales destapando el que podría ser el mayor secreto de Zarzuela. La reina sabía perfectamente que el ex de su hermana iba a hablar de lo que sucedió en el pasado entre ella y él. Intentó frenarle, pero solo consiguió que no enturbiase la jura de bandera de Leonor, que era precisamente el día elegido para hablar. Finalmente destapó el secreto el pasado mes de diciembre. Según su versión, Letizia había sido infiel a Felipe con él durante varios años. Este fue el verdadero motivo de aquella crisis de la que tantos hablaron en 2012. Juan Carlos sospechó de su nuera y pidió al CNI que la investigasen. La descubrieron con el abogado, su ex. Mantuvo una relación sentimental con él al principio de los 2000, aunque cuando conoció al entonces príncipe rompió la relación. Se desconoce el motivo exacto por el que Jaime del Burgo ha querido revelar este episodio más de una década después. Según algunos de sus otros mensajes, el abogado odia a los Borbón. Quiere acabar con ellos, aunque se declara monárquico. Para ello utiliza al supuesto amor de su vida. El abogado no tenía miedo a amenazas ni aceptaba ofertas millonarias por su silencio. Jaime del Burgo iba a ir hasta el final a tenor de las consecuencias. En los últimos meses se sabía que estaba escribiendo un libro dedicado a Letizia y a su historia de amor. Sin embargo, después de varios meses de silencio en redes sociales, el ex de Thelma Ortiz confiesa que ha cambiado de planes y tiene un nuevo y ambicioso proyecto, y lo hace justo cuando faltan pocos días para que se cumpla el 20 aniversario de boda de los reyes de España. Jaime del Burgo cancela el libro y prepara una serie documental de 8 capítulos, que si no la compra ninguna plataforma podrá verse en YouTube. El libro que prometí será en su lugar una serie de televisión de 8 capítulos, en formato película y documental. La produciré después de verano y podrá verse en 2025, ha soltado a través de su perfil de X. De esta forma alarga la incertidumbre un año más. En resumen, la decisión de Jaime del Burgo de cancelar su libro y optar por una serie documental ha dejado a todos en vilo. ¿Qué secretos revelará en esta nueva producción? ¿Cómo afectará esto a la monarquía española? Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. No olviden suscribirse para más actualizaciones y darle like a este vídeo si les ha parecido interesante. Hasta la próxima.